Nuevos tiempos, peligros nuevos. El Ayuntamiento de Santa Lucía presentó ayer en las oficinas municipales de vecindario el resultado del segundo plan municipal sobre drogas, que recoge entre sus conclusiones que hay una serie de consumos y comportamientos normalizados que además empiezan a edades tempranas, tipo alcohol o cannabis, y la existencia de nuevas amenazas como las adicciones al juego y las apuestas o las nuevas tecnologías de la información y dispositivos móviles. La reaparición de drogas que vuelven a emerger entre la juventud y las dependencias estéticas son otro de los datos que aporta este plan municipal, en el que intervienen las áreas de participación ciudadana, juventud, deportes, igualdad, educación, seguridad, la Agencia de Desarrollo Local y Acción Social. En este encuentro, los técnicos municipales plantearon la necesidad de coordinarse con las familias y los centros educativos para ayudar a detectar las nuevas adicciones y combatirlas con el apoyo de psicólogos y de otros profesionales. La fábrica de ideas no deja de producir en Santa Lucía. Nosotros presentamos el proyecto Quinche, que es un evento que ya lleva 6 años aquí, que lo llevamos haciendo 6 años con la fábrica de ideas junto al Punto J, y es un evento sobre cultura coreana. El proyecto se llama Violence Fest, tenemos previsto celebrarlo por mayo, entre el 3 y el 4, aunque todavía no están concisas las fechas. Y nada, son unas jornadas feministas que también, bueno, que aparte del feminismo también se intenta fomentar el movimiento antirracista, el colectivo LGTB, para visibilizar todo este tipo de realidades que en esta sociedad pues no están tan visibilizadas. Anoche, los jóvenes presentaron y expusieron los pormenores de sus proyectos y trataron de convencer a los técnicos y concejales para recabar el apoyo municipal para que sus eventos puedan ser una realidad este año. Son proyectos que van desde el arte, la cultura, la música, la danza, el teatro, proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Por 7º año consecutivo, la convocatoria de la Fábrica de Ideas fue un éxito. Hombres y mujeres de entre 14 y 35 años abarrotaron el salón de actos del Punto J para presentar cerca de una 30 de actividades. Para nosotros, para el Ayuntamiento como institución, el que los propios jóvenes se muevan, el que los propios jóvenes creen, sean creativos en este caso, y hagan a lo largo del año todos esos proyectos que son elegidos, pues es una forma de dinamizar el municipio y es una forma también de hacerles partícipes. Un año más, la Fábrica de los Jóvenes en Santa Lucía ha dado para mucho. Ahora toca disfrutar de esta producción durante todo el año. Esta semana llegó al Colegio de Infantil y Primaria Tinguaro de Vecindario la exposición itinerante Los Océanos del Siglo XXI, que ofrece al público una visión a través de la fotografía del evidente estado de degradación en el que se encuentran los océanos que dan vida al planeta. La muestra está organizada por la Concejalía de Sector Primario y a través de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. El concejal de Sostenibilidad, Antonio Ordóñez, fue el encargado de explicar a los menores por qué hemos llegado a esta preocupante realidad en nuestros mares. El Centro para la Igualdad de Sardina del Sur acogió ayer la presentación del libro Las piedras también recuerdan, de la escritora canaria Joana Pérez Hernández. La obra ha sido publicada en la colección Autoayuda de la editorial Círculo Rojo. Esta publicación intentará que el lector o lectora comprenda que todo en la vida tiene un porqué. Te tienes que regalar mucho, y regalar no es una palabra fea, no es mal venderte, regalarte es darte. Y cuando la gente te descubre, es ahí donde se te premia, ¿no? Donde tienes la recompensa. Entonces, para recibir hay que darle al universo. El programa de senderismo y actividades en la naturaleza desde Santa Lucía, Gran Canaria, Paso a Paso, que organiza la Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía, oferta en su 23ª edición Nuevas Rutas. La primera salida senderista será mañana sábado, día 26 de enero, y transita por Cruz Grande, Timagada y Tejeda, con un recorrido de 13 kilómetros de dificultad media-baja. Las inscripciones para todas las caminatas hay que realizarlas en el Ateneo
municipal y permanecerán hasta el día antes de la actividad o cuando se acaben las 53 plazas que se ofertan en cada salida. La inscripción cuesta 9 euros e incluye traslados en guagua y seguros, y no se permiten más de 3 por persona.